Bienvenidos emprendedores al segundo video del curso gratuito de Trading de Futuros. Mi nombre es Jason Pugliese, fundador de JP Capitals, trader con más de 3 años de experiencia, actualmente fondeado por una empresa norteamericana. En este video hablaremos acerca de los movimientos básicos del mercado, cómo leer las velas japonesas y tendremos una introducción a la plataforma de TradingView. Es importante, para iniciar, que tengamos un conocimiento de lo que son las velas japonesas y cómo leerlas. Tenemos dos tipos de velas, los que son velas japonesas alcistas y velas japonesas bajistas, y están comprendidas por las siguientes partes. Una apertura para la vela japonesa alcista, una apertura que va a iniciar desde el cuerpo en la parte inferior y va a finalizar en donde finaliza el cuerpo de la vela. Esto se le denomina cierre, la parte inferior apertura, la parte superior cierre. Y estas mechas negras que sobresalen de la vela es el máximo alcanzado por esta vela y el mínimo alcanzado por esta misma vela. Lo mismo ocurre para la vela japonesa bajista, pero el caso contrario. Lo único que cambia es que la apertura aquí va a estar en la parte superior y el cierre va a estar en la parte inferior. Cabe destacar, emprendedores, que estas velas van a tomar el marco temporal que ustedes elijan. Podemos encontrarnos con velas japonesas de un minuto hasta velas japonesas de un mes. Ahora, pasemos a la estructura inicial del mercado y a las fases, según Richard Wyckoff. El mercado presenta tres puntos o tres formas de moverse, ¿sí? Tenemos lo que es una acumulación o fase lateral. Tenemos una distribución que también es una fase lateral. Realmente se les denominan fases laterales y el nombre de acumulación o distribución va a depender de lo que el mercado realice después de salir de esta fase lateral. Nosotros tenemos una acumulación cuando venimos de una tendencia bajista y el mercado, luego de esa fase lateral, pasa a una tendencia alcista. Y todo este movimiento que vemos donde dice marking up, mercado subiendo, significa tendencia alcista. Esto es una tendencia alcista y luego el mercado vuelve a una fase lateral, y si el mercado tiene una consecución bajista, o sea, cambia la tendencia a un marking down, o sea, un mercado bajista, tendencia bajista, vamos a tener una distribución. Eso quiere decir que esto acá arriba va a denominarse distribución y la parte que se desarrolla luego de esta distribución, mercado bajista. Y así sucesivamente el mercado va a repetir estos movimientos una y otra vez, una y otra vez. Estas pequeñas fases que nosotros vemos aquí, estas pequeñas fases, son reacumulaciones. En mercados alcistas se les denomina reacumulaciones. Aquí tenemos una reacumulación, reacumulación. Y aquí tenemos una redistribución, redistribución. ¿Cuándo se presenta una acumulación nuevamente? Cuando luego de ese lateral el mercado cambia de tendencia. Si luego de ese lateral el mercado tiene una consecución bajista, entonces se va a llamar redistribución. Lo mismo pasa para el mercado alcista. Si luego de esta fase lateral el mercado, en este caso, en vez de darnos esta consecución alcista, nos hubiera dado un cambio de tendencia, una tendencia bajista, entonces esto se hubiera llamado distribución. Pero como tuvimos una consecución alcista, esto se llama reacumulación. Estos son los movimientos básicos del mercado y es importante que los interioricen y que los sepan identificar a la perfección. Ahora vamos a centrarnos en las tendencias. Emprendedores, las tendencias están compuestas por impulsos y por retrocesos. Tenemos tendencias bajistas y tendencias alcistas. Como pueden ver en esta imagen, una tendencia bajista está compuesta por un impulso, que es la línea azul, un retroceso, que es la línea roja, ¿sí? La flecha roja. Tenemos un siguiente impulso, retroceso, impulso. Así se desarrolla una tendencia bajista y una tendencia en el mercado. Una tendencia nunca va a estar conformada por solamente impulso. Los retrocesos son necesarios porque en cada retroceso hay personas que están saliendo del mercado y cuando ese retroceso finaliza e inicia una nueva tendencia, quiere decir que se han incorporado nuevos participantes al mercado. Esto que ustedes están viendo que dice máximo, ¿sí? En una tendencia bajista, esto se le denomina resistencia. Esta parte de acá abajo se le denomina soporte. En una tendencia bajista, cada vez que el mercado llega a un punto en donde frena y tiene un giro y empieza a retroceder, se le denomina soporte a estos puntos.
Soporte, soporte, resistencia, resistencia. La resistencia siempre la vamos a encontrar en la parte superior, los soportes los vamos a encontrar en la parte inferior. Lo mismo pasa por una tendencia alcista. Vean cómo tenemos impulsos con las flechas azules, retrocesos con las flechas rojas, impulsos, líneas azules, retrocesos, flecha roja, impulsos, línea azul, retroceso, flecha roja. Y esto se le denomina mínimo, que también es lo mismo que soporte y resistencia. Aquí tenemos un soporte, soporte, resistencia, resistencia. Así se comportan las tendencias basándonos en impulsos y retrocesos. Ahora tenemos también lo que es una fase lateral, emprendedores. Esta fase lateral, ven aquí les conseguí un ejemplo de una divisa, en este caso USDCAD. ¿Sí? Para estas fases laterales las identificamos cuando en la estructura que estamos viendo, vean cómo trazamos una resistencia porque aquí el precio frenó y ha sido incapaz de seguir. Límite superior del rango, resistencia. Límite inferior del rango, soporte. De este soporte el mercado no es capaz de pasar y de esta resistencia no es capaz de pasar. ¿Cómo identificamos esos laterales? Cuando nos encontramos con una resistencia y un soporte y encierran al precio en un rango de precios donde no puede salir, donde no hay una tendencia vigente, sino una fase lateral. Vamos a tener días, traders, donde solamente nos vamos a encontrar con fases laterales. Van a haber días de operativas donde nos encontremos con tendencias. No quiere decir que las fases laterales no se puedan operar, eso ya va de acuerdo al tipo de estrategia que el trader desee implementar. Pero las fases laterales se identifican de esta forma, cuando un mercado no tiene ninguna tendencia vigente. Llega a la resistencia, rechaza, baja, llega al soporte, rechaza, vuelve y sube, llega a la resistencia y rechaza, llega a la parte inferior nuevamente y rechaza. Así se ve en el mercado una fase lateral. Ahora hablemos de los tipos de traders y esto les puede servir a ustedes para empezar a identificar qué tipo de traders se consideran. Están los traders que son scalpers, ¿sí? Que realizan scalping. Eso quiere decir que analizan el mercado en temporalidades de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Estas son las temporalidades que maneja un scalper. Quiere decir que abren operaciones muy rápidas y las cierran también muy rápido. Quiere decir que las velas van a optar. Una vela puede valer 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, ya lo vamos a ver luego en TradingView. Tenemos los day traders que cierran y abren en el mismo día. Si los scalpers lo hacen rápido, los day traders dejan que la operación se desarrolle un poco más de tiempo. Analizan usualmente en temporalidades de 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos. Usualmente nunca dejan que una operación esté abierta por más de 10 horas. Casi nunca pasan las 10 horas, casi nunca pasan el cambio de día. Y están los swing traders, que analizan en temporalidades de 4 horas y diarias. Estos son personas que son capaces de abrir una operación y sostenerla incluso por meses, llevándose beneficios enormes, ¿sí? Lo que hace un scalper en 10 operaciones, 20 operaciones, 30 operaciones, un swing trader puede que lo haga en una o en dos. Ya eso va de acuerdo al gusto de cada uno, de acuerdo a la paciencia que pueden desarrollar al momento de analizar el mercado. ¿Sí? El day trader es como una combinación de ambas, pero una persona que de pronto está más centrada en cerrar operaciones el mismo día, ¿sí? Como una combinación entre un swing y un scalper. Y el scalper, las operaciones suelen durar como máximo 15 minutos, 20 minutos y cierran muy rápido. Ahora vamos a tener una introducción a TradingView. ¿Qué es TradingView? Emprendedores, TradingView es una plataforma social de trading. Les puedo decir que actualmente es la plataforma más conocida. Es como una red social para los traders donde nosotros encontramos noticias económicas, encontramos opiniones de otros traders o encontramos análisis de otras personas. Es una plataforma que tiene asociación con algunos brokers y también permite operar dentro de la plataforma. Yo realmente no opero en esta plataforma, la uso solamente para análisis y opero en otra plataforma. Pero la plataforma con algunos brokers tiene la opción de operar en ella. Es muy buena, tiene herramientas muy interesantes, muy completas sobre todo. Entonces vamos a pasar ahora a TradingView y vamos a poner en práctica los conceptos que acabamos de ver. Muy bien, traders, ya nos encontramos en TradingView. Como ustedes pueden ver, así la encuentran.
Ya yo estoy registrado, estoy en la plataforma con mi propia cuenta, pero analicemos un poquito de una pequeña vista previa de lo que es la plataforma en sí. Como ustedes pueden ver, tenemos un apartado de ideas donde las personas comparten sus ideas, autores seguidos, ustedes pueden seguir a otras personas, clases de activos, tenemos criptomonedas, divisas, acciones, índices, futuros, que es lo que nos interesa, bonos, tenemos análisis de tendencia, soporte y resistencia, patrones armónicos, en esto no nos vamos a adentrar, patrones gráficos, indicadores técnicos, que tampoco nos vamos a adentrar en eso, análisis fundamental, todo eso lo encontramos acá. Tenemos los distintos mercados, véanlos aquí otra vez. Si nos vamos a futuros, tenemos aquí los futuros de los índices mundiales y encontramos los futuros que nos interesan. En este caso, los invito a que se registren en esta página, la prueben, es completamente gratis. Tiene algunas funciones pagas, pero no son necesarias realmente. Entonces, nos vamos a la parte de gráfico. Si ustedes le dan clic a gráfico, TradingView los manda automáticamente a la parte donde ustedes pueden analizar el mercado, ¿sí? Yo tengo las velas diseñadas con colores diferentes. Yo las tengo con blanco y negro, entendiendo que las blancas son velas alcistas, lo que equivale a una vela verde, y las negras son velas bajistas, lo equivalente a las velas rojas, ¿vale? Acá en la parte superior izquierda vamos a tener las temporalidades. Vean que ahorita yo lo tengo en velas diarias, pero lo podemos bajar hasta velas de 4 horas, velas de 1 hora, 30 minutos, 5, 15, 3 y 1 minuto. Quiere decir que actualmente en la gráfica que yo tengo, cada vela de estas equivale a un día de operativo, ¿sí? Entonces, pongamos en práctica lo que vimos y lo primero que nosotros debemos identificar es la lectura de vela. Vean, por ejemplo, aquí tenemos esta vela de acá. Y aquí identificamos enseguida su apertura. Vean, esta vela de aquí, alcista, tiene una apertura aquí, tiene un cierre acá, tiene un precio máximo comprendido por esta mecha y tiene un precio mínimo comprendido por esta. Eso quiere decir que el mercado, véanlo aquí, si nosotros lo trazamos, ahí está. Tenemos un máximo, un precio de apertura, un precio de cierre, un precio máximo alcanzado y un precio mínimo. Así se leen las velas en el trading. Ahora, pasemos a lo que es la estructura básica del mercado. Vean cómo aquí veníamos con una tendencia bajista. Está clara esta tendencia bajista. En temporalidad diaria, una tendencia bajista que incluso duró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 días. Bueno, realmente duró 13 si tenemos en cuenta que la vela que llegó más abajo fue esto. Tenemos una tendencia bajista que duró 15 días. ¿Y qué sucedió? Luego de tendencia bajista, vean cómo el mercado nos crea un soporte. ¿Sí? ¿Cómo se trazan los soportes, traders? Los soportes los trazamos desde la apertura de la vela que llega más abajo. Por ejemplo, en este caso, esta vela bajista de aquí, esta de acá, fue la que cerró más abajo con respecto al cuerpo. ¿Sí? Y el mechazo. ¿Hasta dónde llega el último mechazo? Hasta aquí. Ahí tenemos un soporte o zona. Pueden llamar de cualquiera de las dos formas. Y el mercado nos crea luego una resistencia también. ¿Dónde? Acá. Véanlo ahí. ¿Qué quiere decir, traders? Que tenemos. Existen muchas formas de marcar esto. En este caso yo marco esta zona completa como soporte, porque aquí ya teníamos un rechazo por esta mecha, teníamos un rechazo aquí, un rechazo acá, un rechazo acá, entonces yo lo marco de esa manera. Entonces, luego de tendencia bajista, que tenemos una fase lateral en este punto, y esta fase lateral es lo que nosotros denominamos de acuerdo a donde el precio haga ruptura, que en este caso hizo un cambio, hizo una ruptura al alza. Esta fase lateral entonces pasa a denominarse acumulación, ¿correcto? Y vean cómo el mercado nos hace. Vamos a borrar esto. Aquí tenemos las distintas herramientas traders a la parte izquierda. Los invito a que las empiecen a chequear cuando se registren. Tenemos el lápiz. Y vean, tenemos un impulso de esta tendencia alcista, un retroceso que está frenando en lo que antes era una resistencia. Traders, ténganlo presente cuando
el mercado quiebra una resistencia o un soporte, eso que antes se llamaba resistencia y soporte, pues cambia de nombre. Esto ya no va a ser una resistencia. Ahora esto va a ser un soporte. Eso se llama polaridad cuando una zona o un soporte o resistencia cambia. Vean cómo el mercado está dejándonos mechazos. Eso quiere decir que está rechazando. Este tipo de mechazos así, consecutivos, lo que nos está diciendo es que está rechazando esa zona y que muy probablemente venga un siguiente impulso alcista. Y bien, traders, esto que estamos haciendo es análisis técnico basándonos en acción del precio, ¿okay? Esto es pura acción del precio. Entonces, vamos a seguir luego de que entendemos estos conceptos. Sigamos buscando más ejemplos. Y vámonos a los ejemplos de la tendencia, ¿sí? Por ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí es una tendencia, traders. ¿Y cómo se mueve esta tendencia? En impulsos. Retroceso, vean, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso que llega hasta esta parte de acá, un retroceso un poco más profundo, un impulso, un retroceso y un siguiente impulso, traders. Así se identifica una tendencia en el gráfico. Ya sabemos cómo trazar soportes y resistencias. Ya sabemos que en cada tendencia el mercado nos va dejando soportes y resistencias nuevos. Vean, en este caso, acá nos deja una resistencia. Acá nos deja un soporte. Y vean cómo el mercado, luego de que quiebra esta resistencia, aquí vuelve y la utiliza como soporte para apoyarse y seguir con la tendencia alcista. Miren cómo lo hace aquí. Lo que antes era resistencia, ahora es soporte. A eso se le llama polaridad. Eso quiere decir que esta zona de aquí ha cambiado su polaridad. Esta resistencia ha cambiado su polaridad y ahora está funcionando como un soporte para apoyar el precio y seguir subiendo. Es importante que entendamos esto. Esto es un análisis en daily, temporalidad de un día, como lo pueden ver acá, un día. Quiere decir que esto es para traders que se dedican al swing trading. Si nosotros nos queremos ir al scalping, por ejemplo, nos vamos a 3 minutos. Y actualizamos esto. Y vean que dentro de todo ese análisis que nosotros hicimos en un día, tenemos múltiples nuevas zonas, múltiples nuevas tendencias. Eso quiere decir que el mercado es fractal. Lo que se está replicando en temporalidades menores, eventualmente se verá igual en una temporalidad mayor. El mercado se desarrolla de esa manera, ¿sí? Lo que el mercado hace en una temporalidad menor, lo va o tiene tendencia a replicarlo en una temporalidad mayor. No importa cuánto se demore en hacerlo, siempre lo termina haciendo. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta acumulación, estos movimientos bajistas en 3 minutos eran una tendencia completa. Estos movimientos alcistas en 3 minutos eran una tendencia completa que también estaban constituidas por sus respectivos soportes, resistencias, sus respectivos retrocesos, sus respectivos impulsos. Es importante que tengamos en cuenta y entendamos estos temas, traders, porque son la base de lo que es el trading en sí. Para finalizar este video, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los siguientes videos de este curso. En la descripción les voy a dejar mis redes para que me sigan y si tienen alguna duda puedan hacérmela por medio de estas. Recuerden dejar en los comentarios cualquier opinión acerca de cómo podemos mejorar los videos. Recuerden que mi nombre es Jason Pugliese y nos vemos en un siguiente video.